Nosotros esperamos del evento una acción inédita en la Argentina, digamos, por sus dimensiones. La Argentina tiene mucha experiencia en hackathons y en reunir desarrolladores y en poder generar ideas nuevas y trabajar en forma comunitaria. La comunidad de desarrollo argentina es más que interesante y sobre todo con la posibilidad de compartir y trabajar sobre herramientas que permitan adquirir mayor cantidad de conocimiento y que nos permitan también generar innovación y nuevas aplicaciones que puedan ser usadas fundamentalmente con un fin social o de crecimiento de la comunidad también de desarrollo y productiva de la Argentina. En este caso, por sus dimensiones, vamos a encontrarnos con un evento que no tiene por lo menos antecedente en lo que yo recuerdo. Un desarrollador, para tener éxito en su emprendimiento, debe por lo menos contar con dos características fundamentales. Una, debe saber integrar dispositivos y programación. Y segundo, debe saber poder leer la necesidad que se encuentra en su comunidad para poder transformarla en una solución viable, inteligente, interesante y sobre todo usable. Que lo más importante para tener éxito con una aplicación es que alguien la incorpore como propia, que la use, que la utilice y que le solucione algún problema. Bueno, las herramientas de Google tienen, para mí, como característica fundamental, haber enseñado, o sea, en realidad son plataformas que han enseñado a trabajar de forma colaborativa. No hay que olvidar que antes de la existencia, por ejemplo, de Google Maps, era muy difícil que sobre una misma plataforma se agregara información de una forma tan simple y tan útil, digamos, y que se pudiera ver cómo esa información genera conocimiento nuevo, ¿no? Digo, la posibilidad de luego ampliar esa idea de que el espacio-tiempo, ese lugar, esa topología que muestra un mapa puede ser un agregado de un montón de información sobre un dispositivo tecnológico. Los invitamos. Yo al Developer Bus le doy más uno.